Definitivamente la actualidad de Atlético Nacional da para todo. ¿Se están tomando buenas o malas decisiones en este Atlético Nacional? A continuación, aquí en Pregón Verde TV, te traemos el caliente debate entre los periodistas Jorge Bermúdez y Steven Arce en el programa La Milonga, en el cual debatieron sobre la actualidad de Atlético Nacional. Entre otras cosas, hablaron sobre el proyecto deportivo del club. Una discusión que por momentos se tornó acalorada entre estos periodistas, esto debido a sus diferentes puntos de vista en cuanto a temas como dirección técnica, nivel de juego del equipo, dirección administrativa, entre otros. Te invitamos entonces a que escuches por completo este caliente e interesante debate en cuanto a la actualidad de Atlético Nacional y asimismo a que saques tus propias conclusiones. Escuchemos qué fue lo que manifestaron estos reconocidos periodistas. A mí me gustan los proyectos. Este es un proyecto. A mí me gustan los proyectos. ¿Y por qué tocó el tema de los proyectos para echar milonga esta vez? Porque la super sociedad es... ¿Pero de qué estamos hablando? De proyectos. Ya voy para allá. De proyectos. Ya voy para allá. Y la super... Porque esa palabra la han perrateado en Colombia. Ustedes la han perrateado. Ahora cualquier cosa le llama, llega un técnico desactualizado a un equipo, hay que respetar el proyecto y ahí no hay proyecto de nada, pero la han perrateado. Yo estoy reformulándome hace rato no utilizar más ese término. No, pero es un término castizo y no, yo creo que lo es suficientemente claro. Es un tremendo término. Ahora... Yo he escrito sobre proyectos, ¿verdad? Campeones, ganadores, pero ahora cualquier cosa le llaman proyecto. Pero ¿a dónde voy con el tema de proyectos, Jorge, y a toda la gente que está ahí pendiente? La Super Sociedad sacó un listado de los equipos que más ingresos tuvieron durante el año 2022. El primero es Atlético Nacional, que tiene, mal que bien, criticado o no, su proyecto, ¿no? ¿Tiene? ¿Pero por qué puja? No, pues que usted me dice proyecto en Nacional. El Nacional no tiene el equipo. Eso es pura improvisación, no me eche. Proyecto esto que llevó a Nacional a ganar la Copa Libertadores de América y al ser el mejor equipo de América en 2016 y a ser multicampeón de Colombia. Esto sí fue un proyecto. Lo de hoy es pura improvisación, por lo menos desde el punto de vista deportivo. Por lo menos en lo deportivo. A ver, le voy a decir yo una cosa, Steve. Nacional se le va. Los dirigentes de Nacional defendieron a capa y espada contra todo el mundo a un tipo indefendible como Autori, ¿o no? Lo defendieron. Pues a mí no me gustaba. No se va, que lo a mí no me gustaba, mira. Pero fue campeón de. Campeón de la Superliga, ¿no? Sí, ganó la Superliga. Campeón de la Superliga y finalista la Liga, de la Liga. Y la perdió contra Millonarios. Pero sí, finalista. No, la gente de Nacional no se conforma con ser finalista. La gente venga, de Nacional, pero llegó a la final. Nacional no puede perder. Pero no llegó a la final o no llegó a la final. Sí, es pero Nacional hecho. No debe perder la Liga ante Millonarios, como cuando el Boca perdió la Libertadores con River, si el Madrid pierde una Champions o el Barcelona con su adversario. Pero lo mismo dicen en Millonarios, nosotros no podíamos perder esa Liga frente a Nacional. Y la ganó Millonarios, la perdió Nacional. Pero la ley dice que solamente uno gana, es que no pueden ganar los dos. Tenía que ganarla uno de los dos, pero el que no la ganó, que asuma. El que no la ganó, que se haga cargo. Que asuma lo justo. Que asuma lo justo. Pero no se me desvíe, porque a usted le gusta desviar la atención de la gente. Entonces, le estaba diciendo, defienden a capa y espada a un tipo que era indefendible, empezando por su desidia. Te veía Autori en los banquillos, esto es holgo. Y no importa cinco lo que piensen, mano, eso es un tipo con esa desidia no puede dirigir a Atlético Nacional de Colombia, bicampeón de América, con esa pereza, con ese me vale cinco, y lo defendieron a capa y espada. Pero uno cómo va a culpar a un entrenador, venga, permítame, yo le refuto eso. ¿Cómo va uno a señalar a un técnico y a descalificarlo como usted lo hace simplemente por su postura en una rueda de prensa o por su postura en un banco técnico? A ver, el técnico que le dio la primera Copa Libertadores a Atlético Nacional era Pacho Maturana, y Pacho Maturana era un tipo tranquilo también. Una cosa es tranquilo. Supremamente tranquilo. La mayor parte del tiempo está en un banquillo. La mayor parte del tiempo usted no lo ve agitando las manos. ¿Cómo le va a pedir a sus jugadores que corran
que vayan y presionen bien arriba, ¿qué tiene que ver, se esfuercen y se... ¿Qué tiene que ver la arepa con la tajada? ¿Qué tiene que ver la arepa con la tajada? Los que tienen que correr son los jugadores. Si así está en el banquillo, así dirige, así organiza, así hace sus sesiones de trabajo. No, en Nacional se necesita una persona con energía, con vitalidad, una persona que se estrese. Él lo decía, a mí me importa cinco... yo no me estreso. ¿Cómo que no se va a estresar en Nacional? El que esté en Nacional se tiene que estresar. No, así de Paco. Él no decía yo no me estreso. Él decía eso, el señor decía, es que usted no escucha las conferencias de prensa. Ah, pues decir tiene eso, que hacer el ejercicio, jamás. A invertirle tiempo en escuchar las ruedas. Pero eso sí es como, papá, eso sí es como en el bar. Traiga la prueba. No, ahí traiga está, la prueba. No, ahí está, ahí está. Porque de lo que sí me acuerdo es que el señor decía... En AS están todas las ruedas de prensa. De lo que sí me acuerdo... Del señor. Es que de, liberar, no, pero de lo, cinco, mire, de lo que sí me acuerdo, me vale cinco, si usted Jorge, me critica, pero déjese hablar. De lo que sí me acuerdo es que el señor decía que lo que no le estresaban eran las críticas, pero que se estresaba con el trabajo. Yo creo que el señor iba a trabajar, iba a hacer lo suyo decía, en el mañana equipo. Sale el sol. Ahora, esto, y mañana no, no sale el sol. Me vale cinco. No, por eso. Al otro día salía el sol. Su finca, bueno, pero allá en Brasil... Y deje tranquilo a Nacional. Pero ya Nacional se fue. Eso, por eso. Se está reviviendo un muerto. Entonces ya se fue. Por eso, listo. No. Es que les voy por el origen. A mí me gusta ir al origen, a la raíz de las cosas. No, pero estás no distractor. No. Estás distractor. Entonces, porque mire, yo te hablé señor, de proyecto y dijiste que no había proyecto. Entonces, yo quiero proyecto? El argumento. Defienden a capa y espada a un tipo indefendible. Con una desidia terrible para dirigir a Nacional. Y lo que primero hacen es... ¿Quién está por ahí? ¿Se fue este? ¿Qué? Ah, usted, hágale usted, quédese ahí. ¿Qué, ¿de qué proyecto? Pura improvisación, no hay proyecto de nada. Y dejaron a Amaral, que ha resultado ser un vendehumo de la Madonna, que ha resultado ser un milonguerito y un tribunero. Entonces, ¿de qué proyecto me habla usted, joven Steven? Póngase serio, hermano. No, mire, póngase serio de verdad. Vea, esto sí es proyecto. Y por eso lo traje y lo muestro cada rato. Secreto de campeón. Así se construyó un Nacional ganador. Aquí sí hay un proyecto. Aquí sí hay. Mire, de mucho tiempo. A usted le sirve mostrar no, eso. Por... No perratien la no, palabra. Pero usted dice que tribunero Amaral a mí. Yo tampoco hubiera dejado Amaral, pero había unos argumentos ahí. ¿Cuáles eran? Los jugadores primero lo respaldan a Amaral. Eso fue lo que yo averigüé. Los jugadores estaban conformes con que el segundo al mando de Autori fuera el que dirigiera ese proyecto. Ahora, lo segundo. Usted muestra algo que es tremendamente popular, la consecución de un título continental. ¿Cómo no va a ser popular eso? No, pero eso no es popular. Eso claro, es tremendamente eso es popular. De conseguir. Es tremendamente eso popular. No es popular, eso es difícil de conseguir. Pero mire, después de haber conseguido eso. Pues que eso es muy fácil. Después de haber conseguido eso, solo el primer año de Atlético Nacional fue autosostenible económicamente. Luego empezó, pero un hueco así financiero gigantesco que aún hoy arrastran. En el 2021, 17 mil millones de pesos en pérdidas y en el 2022 lo bajaron a 9 mil. Sin embargo, sigue dando pérdidas el equipo, ¿exacto? Pero en un año, 30% han bajado la deuda que tenían. Yo eso pero no cómo, se lo discuto. Pero, venga, ¿cómo? Digo, pero venga, venga, yo ya voy de lo yo económico no a lo, lo deportivo. Porque estoy hablando, yo le estoy pero es que hablando el proyecto de es todo. No, Jorge, no. No, pero es un proyecto segmento. Es todo. El proyecto hablando, tiene que ser económico claro, pero y deportivo. Hablando, pero yo le estoy hablando de un segmento deportivo en lo que no me parece que hay proyecto. Ni hay líneas guía. No. Hay mucha pero es que una cosa conduce a la otra, Jorge. No. Esta dirigencia, no, por sí, ejemplo, es cierto, yo lo he escuchado usted dándole palo a esta dirigencia. Y se retroalimentan, pero hay segmentos. No, pero usted no puede claro. separar una cosa de la otra. No, el ser humano, el cerebro y las manos y las vísceras y el corazón y los músculos funcionan todo de manera conjunta, señor. Es cierto, pero el cerebro tiene sus procesos, los músculos, el corazón tiene sus procesos, cada uno. Entonces, en los procesos deportivos, ¿cierto? La cosa no está del todo bien, créalo. Claro, pero ahora, le pregunto yo. Yo valoro eso.
no, que pero, están tratando pero, de hacer autosostenible. Y hablemos y que, de la actualidad. Nacional, porque Nacional, y en eso sí, sí estoy de acuerdo, y es verdad que yo no le discuto cosas que no le debo discutir, porque no vengo aquí a discutir por discutir. Estoy de acuerdo que la gente de Nacional está siendo responsable desde el punto de vista económico para intentar no gastarse más de lo que venga, entra. Entonces, pero, es lo que pero ha pasado, ¿cómo, y por eso ¿cómo ese usted hueco se tan está grande? Fijando solo en una pestaña y está dejando el resto del cuerpo para decir que no hay proyecto, simplemente porque contrataron a un tipo que notablemente le cae mal. A usted le cae mal a Autori. No, 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 no. Le cae mal. Está diciendo que es un perezoso, que no sé qué. Me quitó la mujer, me robó, me quitó plata, no nada. A mí ese señor no me cae mal. Yo simplemente estoy hablando en función de lo que vi. Un equipo replegado, un equipo echado para atrás, un equipo haciendo la fácil, bueno, pero como eso, él, haciendo la fácil. Pero esos son comentarios, eso no es nacional. Esos son comentarios deportivos. Por eso. Y usted, claro, y usted en lo deportivo, en lo deportivo. Y después improvisan, de, pero venga, déjeme terminar. Que ir a buscar en un lo deportivo serio. Resulta que ese equipo fue campeón de Superliga, clasificó a Libertadores, se fue a la segunda ronda de Libertadores, que hace rato no lo conseguía. Un grupo fácil, y póngale contexto y a las bueno, cosas, si no y en este momento en el que complicado. Estamos grabando este episodio, Nacional está entre los cuatro primeros del campeonato. Es decir, póngale, sigue siendo contexto, un equipo competitivo. ¿Qué grupo le tocó en la Copa Libertadores? Ah. Grupo fácil, tenía que pasar. Cuando le llegó la responsabilidad dura, churreteó ante Racing, ¿o no? En octavos. Pero fue la realidad. No, le compitió. En la final del fútbol, llegó a la final del fútbol colombiano, listo. Le tocó ganarle al rival de siempre y perdió. ¿Cuál era mejor equipo? Aquí siendo sinceros, ¿Racing o Nacional? No, Racing. Pero Nacional pasó el mejor. Nacional sacó pasó el mejor. Pero Nacional tenía la eliminatoria 3-0. Entonces, cuando usted se encuentra el oro, no lo desperdicie, no lo bote. Sí. Hay pecado bueno. Ahí, hay pecado ahí. Bueno, pero pasó eso. El mejor y después, equipo. Y después, pero pasó el mejor equipo. Y después, Jorge. Y después. Jugó la final ante Millonarios y fue un petardo, la perdió. Ahora, la final que no podía perder por el orgullo del hincha. Pero eso es... Por el orgullo del hincha. O sea, y después, en Copa Libertadores, Racing lo mandó a freír espárragos. Y juega ante Medellín en esta liga. Medellín, churreteado. Pero uno no puede, Millonarios, churreteado. Pero uno no puede quemar un equipo. Uno no puede quemar un equipo por perder una final. No, pero o sea, yo no le estoy diciendo solamente la final, ya le hablé de Racing, ya le hablé de Medellín, de Millonarios otra vez en este campeonato, le hablé de Águilas Doradas pero, cuando enfrentó a equipos fuertes, le hablé de América. Yo le dije a usted en el trino con el que comenzó todo esto. No defienda usted al independiente. Usted dice que Botero lo mandó a defenderlo. Botero pues lo entrevisté. Usted lo entrevisté una vez, señor. No, lo pero entrevisté una vez además, hace como y tres meses. Le dice Steven y toda la vaina, lo reconoce. Pero por no, supuesto. Por eso. Pues porque por eso. Es algo en radio. Como a ustedes les gusta eso, que los dirigentes, que los técnicos y que los jugadores les digan, hola Steven, ¿cómo está? Y eso, sacan pecho y se agarra. Pero si usted pues también, diga, yo lo veo en el programa de la noche. Yo entrevisto técnico. Pero yo sí lo veo en el programa de la noche. En el canal lo veo entrevistando gente y ahí le contestan Jorge. Y ahí le busco entrevistas, no busco entrevistas ni con jugadores. Pero le contestan Jorge, le dicen Jorge también, hombre. No. Yo veo que el proyecto es un proyecto que tiene sostenibilidad económica y que deportivamente está sacando jugadores también jóvenes. Eso también hace parte del proyecto. Porque a otros equipos les aplaudimos, como en su momento Cali lo hizo. Envigado por ser chico, pues no creo que entre en la ecuación. América lo está haciendo, Millonarios lo está haciendo. Y les aplaudimos a Nacional, no le aplaudimos sacar jugadores jóvenes. Pero cuando lo hacen, entonces decimos, son mediocres porque solamente se fijan en jóvenes. Eso es lo que hay que hacer. O usted va a competirle a Flamengo y a Palmeiras que invierten 100 millones de dólares al año. No tiene cómo. Pero está sacando jugadores para ganar plata o para fortalecer el proyecto deportivo. Las dos. ¿Ah? ¿Las dos? Yo hasta el momento veo ganancia de dinero, no fortalecimiento de proyecto. Pero ganancia de dinero, ¿dónde? Si da pérdidas el equipo, no. ¿Ganancias de qué, Jorge? No, por eso le estoy diciendo, es que allá ¿quién tiene se está que enriqueciendo ir? En un equipo no, que está no, dando no, pérdidas? Es que allá tiene que ir. Es que la filosofía de los juveniles está bien siempre y cuando usted reinvierta eso en el equipo. Pero venga, si tiene una deuda. Pero cuando no lo reinvierte, por ejemplo, usted vende un jugador joven. Le entra como Solís, que Nacional lo vendió. Le entra un muy buen billete, ¿cierto? Y usted lo que hace es que reinvierte, no malgasta. La plata hay que gastarla, no malgastarla. La plata hay que invertirla, no malgastarla. Entonces, cuando usted le entra ese dinero y la reinvierte en traer jugadores
que fortalezcan la plantilla para el contexto colombiano y para el contexto sudamericano, ahí sí estás haciendo bien el ejercicio. Pero yo le digo una cosa. Nacional trae a Ramírez, Nacional trae a Cantera. Venga. Cantera no, es suplente de Narcoeso. No, lo de Cantera fue muy malo. Lo de entonces, Cantera, ¿de qué me habla? Ahí no le voy a alegar, ahí no le voy a alegar, lo de Cantera fue muy malo. Pero venga, dentro del proyecto deportivo está el scouting. ¿Cómo es el scouting de Nacional? Pero venga, le doy una... Pero déjese hablar. ¿Cómo usted no son se los deja hablar. De Nacional? Déjese hablar. No, pero dígame. Déjese, pero déjese pero hablar. No me hable, porque usted... Contésteme. No, es que ya voy para allá. Usted dice, vendieron a Solís. Y yo le doy otros más. Le ayudo. ¿Usted quiere que le ayude? Sí, le ayudo. Claro, hágale, a ver. Gómez y Palacio. Sí. Los tres los vendieron. Sí, imagínese. Entre los tres hay un billete muy largo. Listo, claro. Pero entre los tres... ¡Quita de Cantera! Pero Cantera costó $2. ¡Por eso! Pérez, ahí es donde está. Un momento. No hay reinversión. Error trae la Cantera, sí, pero costó $2. ¿Qué me va a servir de acá? Venga, es que me da ¿a dónde razón, va ese billete? Claro, pero ¿a dónde va ese billete? Ese billete no va a todo Atlético Nacional. Ese billete va club formador, derechos de solidaridad y al jugador. De es decir, el club que vende se queda con el 50% de ese dinero. No le entra todo el billete. No, eso ¿y a dónde, lo ¿y a dónde debe entrar ese dinero? Eso lo entiendo. ¿Y a dónde debe y entrar está viendo ese... Venga, ¿y a dónde debe entrar ese dinero? Ya. A la deuda. De acuerdo. ¿Cómo no, vas a contratar sí. un... vas a ir a contratar un tipo de 10 millones de dólares? No puedes. Sí, pero... Tienes que meterle a la deuda. Pero a ver... Búsqueme los datos del Medellín. Y no, Medellín no los tengo porque, acá. No y los Medellín, tengo. Vamos a hablar de Nacional. Y Medellín, ¿por qué si tiene la capacidad de fichar, por ejemplo, a un tipo como Varela en el concierto internacional? Que llega y sin carreta y sin milonga, se pone la camiseta del DIN, se pone a jugar y rinde. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué Nacional? Entonces, ¿dónde está el scouting? No, la embarraron en la cantera. Yo ya eso. Le acepté. Entonces, pero hablando, por un entonces, tipo, entonces, hablando, por un tipo, hablando del proyecto ¿cierto? Deportivo. O por un tipo que se sienta mal en una conferencia de prensa como no, el técnico, yo no puedo decir que no hay proyecto. Le hablo del proyecto no, deportivo. No, elección de técnicos, póngale rojo. Elección de jugadores, scouting, póngale rojo. En lo económico, ahí sí estoy con usted. Están saneando, están intentando hacer autosostenible. Y después se desprende lo deportivo. Eso es lo que se necesita. Que eso, ese saneamiento económico y después esos ingresos que llegan y que quizás sobren a futuro, ya para el próximo año, por ejemplo, pues estamos hablando del ejercicio del año anterior, se reinviertan en hacer una plantilla más competitiva y que no sean jugadorcitos, porque hoy la plantilla de Nacional está llena de jugadorcitos. Mm. Es decir, que le ganan al Huila, a la Equidad le meten 5, a Patriota le clavan 7, pero cuando Millonarios en la final, nada, un desastre. Racing en octavos de Copa con 3 goles de ventaja, churreteada total, un desastre. Medellín en este campeonato, América en este campeonato, Millonario en este campeonato, Águilas que es favorito en este campeonato, nada. Eso es lo que se necesita, que bueno, la plantilla se fortalezca. Yo solamente le recuerdo que el equipo de Juan Cruz Real con América no le ganó casi que a los grandes y terminó siendo campeón del fútbol colombiano. No, pero al final es donde usted tiene que hacer el balance. Me calenté, porque es que usted viene aquí en Nacional para mí, información. En invite Nacional a Botero y lo confrontamos. ¿Por qué no invita a Botero y lo confrontamos? Ah, bueno, yo le digo. Usted trae la información que le manda a él. No tengo ningún temor. Buen mensajero. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo video.